Hello, everybody. Hello, teachers. Nice to meet you. Nice to see you. How are you doing today? I'm very, very, very nice. Oh, really? Excellent. I like to hear that. Very good. Hello, 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 Sandra. Hello, Dora. Hello, Soraya. And hello, Kenya. Thank you for having your cameras on. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. And the other one said, welcome to the class, Jose, Ana Lidia, Lady, Susana, Jessica, and Jennifer, okay? If you can, turn on your cameras, because that's important, right? You know. And, well, we're just like 2 minutes to start the class. It's 2 minutes to one. Pero me conecté antes, ¿verdad? Para que ya vayan contando los minutes of the class. Les voy a comentar un poco sobre sus notas el día de hoy. Entonces vamos a ver ahí cómo estamos con las notas. También voy a comentarles un poco sobre la asistencia y vamos a hacer un review del final exam. ¿Todas las personas aquí ya hicieron el final exam? Yes, Soraya dice que yes. Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Excellent. Para las personas que ya hicieron el final exam, thank you very much. I appreciate it porque es very, very important. Vamos a hacer también un review de eso de las notas, pero por el momento, ahorita a la una vamos a ir con la platform. ¿Ya enviaron todos los documentos para el nuevo inicio? Yes, sir. Yes? Okay. Yes. Yes. Thank you. Thank you, thank you, thank you very much. Yes, teacher, ya lo enviamos todo. Okay, thank you, porque that's very important. So... let me see here, para que podamos empezar rápido, ¿verdad? Porque a veces hay atrasos y una cosa y otra, pero es simplemente porque no hemos enviado los documentos, entonces se entra en pausa hasta que el grupo esté conformado. Puede ser que usted lo haya enviado, pero tal vez 15 de los compañeros no. Entonces no podemos iniciar porque el número de participantes no es el adecuado. That's why it's important that everybody has sent the documents. Y era su compañero, ya envió los documentos, envíelos para que empecemos, porque si no, right, motíveles. Ok, excellent. Tenemos la attendance para el día de hoy. Felicitarles porque tienen muy buena attendance, actually. Quiero ver, a ver, todas las personas que tienen arriba del 80, solo voy a leer quién tiene arriba del 80. Alba tiene arriba del 80, Alicia, Ana Lidia, Ana Silvia, Carolina, Claudia, Dalia. Dania tiene, no arriba, tiene cerquita. O sea, como que raspadito. Tal vez hoy llegamos con esta nota, con esta asistencia, perdón. Dora Alicia tiene arriba el 80. Hazel, Jennifer, Jessica, José Mario, Carla. Carla, a ver, Carla. No, Carla no tiene. Ok, Katiana, yes, Laura, both Laura Bertila y Laura Carolina, Leonel, Lady, Mario, Meris, okay, Mario, Meris, Ricardo, Sandra, Soraya y Susana. Saraí tiene closed, está cerca, pero no todavía ahí. Así que por eso la asistencia de hoy es tan importante, that's why it's really important, porque hoy terminamos como... de redondear esos porcentajes. Vamos a ver cuántos minutos salga cada persona, ¿ok? Y yo, teacher. Kenia. Kenia. Yes. De los mejores porcentajes, Kenia. So you're good, don't worry, ¿ok? Very good. So, let's go with the attendance. Remember to have the cameras on and full names and you say, I'm here. Ok, let's go. Alba Patricia. Yo estoy cerca, señor. Alba Patricia. Yes, José. Yes, 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 yes. Está bien. You're good. Thank you. Vamos con la asistencia, guys. Remember, solo encendamos micrófonos y vamos a decir I'm here y cámaras encendidas, everybody. Ok, let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. ¿No?
Okay. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Good. Estefanía Mileta Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here, teacher. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Okay. Laura Carolina Mengíbar Argueta. No? Okay. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Duendes Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saray Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. Soraya. No le escucho nada. Sí la veo, pero no, I cannot hear you. I'm here. Yeah, that's better. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Excellent. Se me conectó alguien en lo que pasaba asistencia. A ver. I'm here, teacher. Claudia. Claudia Lizeth González Morán. Yes. Okay. Yeah, teacher. I'm here. Carlos José Blanco de León. Okay. Nobody else? Nope. Okay. So, like I was saying before, les voy a mencionar un poquito cómo vamos con las grades on the platform. Now we're going to talk about the attendance. Ya hablamos de la attendance, que está la mayoría bien, pero siempre los minutos de hoy son los que terminan de contar. And we're also going to talk about the final exam. Vamos a hacer un review del final exam, ¿ok? So, un pequeño review de esto. Si ustedes ya lo hicieron, pues perfect, solo va a ser un review para ustedes. Pero mis reviews no simplemente es como, ay, ¿cuál era la respuesta de este? Ah, es la A, teacher. La A. ¿Y por qué? En el Team Marine así me salió, honestamente, right? Like, I don't know. Ah, es que el compañero, la compañera me dijo que era la A. So, it's A. But I'm going to ask you, why? Why is it letter A? ¿Ok? Vamos a ver las notas. Tengo aquí personas que ya completaron plataforma exitosamente. Alba, Alicia, Ana Lidia, Ana Silvia, José, Carlos José, Carolina Elizabeth, Claudia, Dalia, Dania, Dora, Stephanie, Hazel, Jennifer, Jessica, José Mario, Carla, Katiana, Kenia, Laura. Vamos con la siguiente lista. A ver, a ver, a ver. Laura Carolina, porque hay dos Lauras. Leonel, Lady, Lorena, Mario Ernesto, Meris, Ricardo, Sandra, Saraí, Soraya, and Susana. Good job, guys. Very good job.
All these people that I mentioned, si no les mencioné, pues me escriben y me dicen, teacher, ¿qué pasó ahí? And I will check. But everybody, almost everybody is done. Like, almost everybody. So that's a good thing. Es muy, muy bueno esto. Okay, excellent. There. Now, ¿cuál fue el último tema que vimos ayer? What was the last topic? A saber, teacher, fue bien motivacional la clase de ayer, pero I don't remember the topic. Aprendimos vocabulario de materia. Exactly. Thank you very much. Oh, exactly. Subjects. That was the topic we saw yesterday. And we were talking about what was your favorite subject. My favorite subject was this and this, blah, 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 because this and that, right? So we were talking about our favorite subjects. Now, veamos cuántas personas, estamos bastantitos, pero no tantos. Tomo la captura ya. No, voy a tomar la captura a las 1:15, maybe, por ahí. Tal vez se ha conectado más gente. Vamos a darles un ratito. Okay, vamos a continuar con esto, pero en este caso vamos a ver vocabulario de los niveles en la escuela. Por ejemplo, en Estados Unidos no dicen como bachillerato, ¿ok? El bachillerato de nosotros, ¿cómo creen que se diría en Estados Unidos? High school. Exactly. High school. Pero el high school a veces está combinado, porque nuestros high schools van desde high school general y tenemos después los técnicos vocacionales, right? Que podemos estudiar un poquito más para trabajar luego. So vamos a ver un poquito de esto. Vamos acá. Si se fijan, aquí están las edades. De qué edades se inicia hasta qué edades se va terminando antes de entrar a la, obviamente al college, university. Y aquí tenemos los niveles que se pasan. Pero acá en estos niveles en diferentes lados son llamados de diferentes formas. ¿Ok? So como se fijan, en algunos casos el pre-K, que es el nursery school, o sea, pre-kinder, pre-K, nursery school, tenemos de los 3 a los 4 years, ¿ok? En algunos casos hasta los 4 y medio, si se fijan acá. Luego tenemos kindergartens, que es nuestro kinder, right? That is from 4 to 5 and a half, puede ser. En algunos lugares solo es de 5, solo un año, miren. ¿Qué? Eso es para que se fijen, una idea nada más. Luego tenemos el elementary school, que para nosotros sería la escuela normal, ¿verdad? Para nosotros en todos los lugares es de primero a noveno, right? Pero en Estados Unidos es different. Allá puede ser tanto como de primer grado hasta sexto grado, y solo eso es elementary. Puede ser hasta quinto y puede ser hasta cuarto, ¿ok? Y en algunos lugares puede ser hasta octavo grado. Esto depende mucho de las zonas. Este cuadro está muy explicado porque depende mucho del estado donde esto esté sucediendo. So, yeah. Ok, vamos aquí. Tenemos hasta el sixth grade y en algunos casos hasta el eighth grade. Para los casos que tienen hasta el sixth grade, luego continúan con algo que se llama Combined Junior Senior High Schools. Escuelas combinadas que son junior, senior y también son high schools, right? Luego, para los que llegan hasta el grade, the fifth grade, un junior high school, que es como el pre-bachillerato, y luego van a un senior high school, que son los últimos años de bachillerato, ¿ok? Esta es la forma que se comprende acá. Para los que llegan hasta el cuarto grado, pero a veces también los del quinto, depende, varía mucho. Luego van a un middle school, que es como el intermedio. No son ni de elementary, no son de primaria, pero tampoco son de tercer ciclo. Llamémosle a esto segundo ciclo. ¿Okay? ¿Recuerdan eso cuando iban a la escuela? El segundo ciclo, que era como de cuarto, quinto, sexto, y luego venía séptimo, octavo y noveno. Ok, so the same here. Aquí podríamos verlo. Este es el más parecido al de nosotros. Nursery, kindergarten, elementary, que sería primaria, secundaria. Pero aquí mismo está agregado para ellos el noveno grado o es el octavo grado. Porque luego comprende los high schools. Miren, 4-year high school. Y en nuestro caso son de 2 a 3 años de high school. ¿Okay? Esto es para que tengan una idea. Yo lo manejo de la siguiente manera. A mí me gusta manejarlo así. Nursery, kindergarten, elementary, middle school y high school.
Esto es como yo lo digo, ¿ok? Si me dicen, ¿y en qué grado? Sí, para ser más específico, yo lo menciono. Aquí están los grados, miren. Vamos hasta noveno. Y de noveno tenemos que va los 3 años de bachillerato, ¿se fijan? Básicamente es the same, lo mismo que nosotros estudiamos. Entonces yo a esto le llamo middle school, digamos de los últimos años de la escuela le llamo middle school. Y de sexto para abajo sería elementary para mí. Y así me lo entienden cuando lo hablo. Y estos últimos años serían el high school. ¿Okay? La mayoría de ustedes aquí estudió un, perdón, un bachillerato general. O estudiaron técnicos vocacionales. Técnico vocacional. Técnico vocacional. General. General, vaya, póngame un thumbs up todas las personas que estudiaron un general. A ver, quiero ver, quiero ver. 4 people so far, 4. Stephanie todavía está estudiando, ¿ok? 5. Solo 5 people, 6, 7. ¿Por qué se tardan tanto? So, just 7 people. Ahora póngame unos, los que estudiaron técnico vocacional. Los demás están en noveno. General, no, teacher, somos de la vieja bachillerato. Right, right. Teacher, yo soy de la primera promoción que sacó bachillerato técnico y sacó general, pero, o sea, no soy de la última, pero no, ya me confundí toda. Conmigo se graduó la primera generación de bachillerato general, pero yo soy de la última. De que no nos llamaban técnico vocacional, sino que bueno, yo saqué contador, pero fuimos los últimos que nos graduamos como contador y como las opciones, como dice Soraya, físico matemático, químico biológico. Oh, okay. Y ya la primera generación de general se graduó en la misma promoción que yo en mi instituto. Okay. Yo la anécdota que tengo que contar es de que fui de la primera generación en hacer la PAES. Yo también. Really, really. Yes. La PAES, ¿cuándo era la PAES ustedes? Porque yo me salvé. Yo fueron los privados. Right. Oh, los privados, exactly. Yo la PAES, ¿cuándo era la PAES? Considero porque yo hice la PAES en el 2010. En el 2010. Que nos daban las 4 materias, ¿verdad? Era así. 4 materias, un mismo día, un solo sentón, que quieren sufrir, que el baño, que no importa, no hay tiempo, pues hagan la PAES, right? Like, sin derechos, así, ¡pla! Encima, right? So, yes, yo recuerdo esa PAES que era así bien difícil, y ahora creo que las hacen en 2 días, right? We do it like in 2 days, les dan 2 días para una materia, 2 días para otra, ahora los cuidan más, you guys. Yo en 2 días lo hice, señor. Lo cual es bueno, bueno, José, it's good si se lo dividen en 2 días, pero yo recuerdo la otra escuela donde, yes, like one day, y yo me preocupé tanto ese día, sufrí, no dormí, it was horrible for me. La pasé, raspada, pero la pasé, pero it was horrible for me. Se la pasé con nota de nacional, aunque no estoy en la nacional. Dora, you want to say something? Yo hice también primera promoción de PAES. Really? Miren cuántos, aquí tenemos varias personas así que se identifican, ¿verdad? Y cuando dice primera promoción de PAES, no, yo también, right? That, maybe that'd be exciting, okay? Thank you, Dora, for your participation. Yes, I know. So things are different now. Las cosas cambian cada tiempo. Yo me imagino cómo serán las cosas cuando yo sea una persona, ya soy adulta, pero digamos una persona mayor, cuando yo lo sea, cómo van a ser las cosas en ese momento. Yo voy a volver a ver atrás y voy a decir, la PAES. Así como ustedes dicen las, ¿cómo dijo que se llamaba Soraya? Los privados. Los privados, los privados. ¿Y alguien estudió académico antes de que fueran general? ¿Alguien estudió académico? ¿Qué es eso? Antes era bachillerato académico. ¿Bachillerato es que académico? Antes, no. Antes el bachillerato general se le llamaba académico. Académico. No era de 2 años, sino que era de 3. Oh. ¿Y quién estudió en la época que había bachillerato pedagógico?
Nadie. No, no sé. Mi mamá. Mi mamá, porque ella es like teacher. She's a teacher, yes. Y mi mamá, bueno, yo tengo generación de maestros, uff, forever. Entonces, mi abuela también es maestra. Y mi mamá es maestra. Yo soy maestra. Ojalá que mis hijos no sean maestros, porque yo quiero que ganen dinero. Entonces, mi abuela también es maestra. Y ella... estudió, no estudiaban ni siquiera en bachilleratos ni eso, sino que se iban a una escuela que se llamaba La Normal. La Normal. Exacto. Ella fue formada en La Normal y allá muy estrictos en su forma de vestir, de comer, de cuántas raciones. Entonces, se imaginan la educación para nosotros también, ¿verdad? Como mis papás estudiaron en Normal. Right, y muy estrictos en sus también en sus procesos. Yes. No, yes. Pero dicen de que quien estudiaba en una normal era como que una gran eminencia, como exactly. Que hubiese estudiado en universidad. Claro, exactly. Antes los maestros estaban letra. Acá, right. Like, yes, excelente letra, Mario, eso es cierto. No, a mí no, ni me pregunten no, por no la como mía. Como hoy que escriben, ¿qué? ¿Con K? La letra. Yeah, ortografía, digamos ortografía. Yo todavía la heredé porque tenía a mi abuelita ahí, con un lápiz, ahí viéndome. ¿Qué estás haciendo? En aquella época, ¿verdad? Cuando la letra no existía. Otra anécdota que yo saqué, bachillerato industrial. Ajá. Casi a la fuerza, porque precisamente en el año que yo iba a entrar a bachillerato, yo quería estudiar bachillerato en artes, que antes lo existía eso. Uh-huh. Y el año que yo entré, lo quitaron. ¿Lo quitaron? Sí, el año que yo entré, quitaron el bachillerato en artes. Sadly, pero yo siento, bueno, nosotros estamos hablando del pasado, ¿verdad? De lo que se vivía en el pasado, pero ¿quiénes todavía están en high school? ¿Quiénes están en bachillerato todavía aquí? I think, porque creo que tenemos una brecha grande. So, déganme una reacción, ¿quién está todavía en high school? ¿O no tengo a nadie que está estudiando en high school todavía? ¿No? Yo estoy a punto de graduarme de una maestría. Ah, no, pero esto ya, like, ya, estamos súper avanzados, Mario, right? Like, Mario aquí, like, yeah. No, pero sí creo que hay varios universitarios, lo que pasa es que no están hablando. Yes, no, pero no. High school, no, universitario sí, pero ahorita pregunto high school. Me dice Stephanie que ella está en high school, right? Stephanie Yamilet, no me puedes encender el micrófono, y dice que ella ya no hace PAES, ella hará avanzo. Ahora es like different, you see, las cosas van changing, okay, right, yeah. Luego en el teléfono vamos a hacer la prueba, I don't know, it's gonna be, un holograma va a aparecer y no me va a preguntar cosas y uno le va a empezar a responder, maybe, si no es que volvemos al pasado. Porque el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirlo. Teacher, claro. Mi hijo está en cuarto grado y ya hace exámenes desde el teléfono. Del teléfono, entonces, ¿verdad? Como apps, like, yeah. So ya estamos en ese momento, right, Dora? Yes. Yeah, like, whatever. Y ustedes ya están haciendo las evaluaciones de inglés on your phones, on your computers. It's a whole different world. Pero volvamos al topic porque si no, like, we get sided. Bueno, luego cuando nos graduamos de estas cosas, vamos a pasar a lo que decía Mario, ¿verdad? Ya masters y todas estas cosas. Aquí ya tenemos cuando llegamos a la higher education, así les llaman a esto, el higher education, educación superior. So, tenemos unos que parecen como nuestros bachilleratos vocacionales, que se llaman vocational technical institutions. Uno solo va a estudiar cosas específicas. Luego tenemos Junior or Community College. Estos son los baratos. Esta es la educación a la que podemos acceder fácilmente si es que no somos super smart, right? Porque las personas super smart o super atletas tienen becas. Becas se llaman scholarships, así se dice beca, scholarships. Luego tenemos uno que va un poco más amplio, que es el Undergraduate Programs, programas de no graduados, ¿verdad? So, programas que pueden estudiar different things. Pero en the United States is different, porque ahí hay más oportunidades, incluso para estas personas hay muchas oportunidades, a lot of opportunities. Luego, estos son los bachelor degrees, los que son de 1, 2, 3, and 4 years son bachelor degrees. Si tenemos associate degree or certificate, son títulos asociados o certificados, son aquellos que solo son 1 or 2 years studying, ok? Just 1 or 2 years studying. Luego de los 4 years, ya podemos pasar a un master degree, que es lo que mencionaba Mario, master degree, o pasando a 7 años de estudio, podemos llegar a un doctoral studies.
estudios doctorados. No de doctor de medicina, ¿verdad? Sino que doctorado en filosofía, doctorado en esto, doctorado en aquello, just different doctorates. Ok, vamos acá, en este caso, o pueden sacar uno de estos dos o pasan a esto, que es professional schools, que ya son escuelas de profesionales que se dedican, esto es muy común en the United States, que se dedican a ramas en específico. Por ejemplo, solo por hacer una pregunta, si no saben, está bien. ¿A qué se dedica Harvard? Escuela de leyes. Exactly. It's like the specific point of them is to law, to do laws, right? So, and we have here professional schools, for example, for medicine. Tenemos alguna universidad que solo es de medicine, technology, we have law, and etc. Like other professional careers que son estudios específicos y ese lugar solo se dedica a eso, okay? And then we have postdoctoral studies and research. Aquí ya son investigaciones incluso cuando hacen, ellos publican su investigación and everything. Eso ya son like los masters de los masters, right? Yo aquí ando. Algún día por acá, por aquí ando, right? Like we go there. Vivimos en un país, you guys, que dicen, ¿y usted qué estudió? Ah, soy licenciada. Ay, es que andamos buscando un bachiller, usted está sobrecalificado, right? So, sí, ya se van a dar cuenta cuando lleguen ahí. Ustedes van a querer aplicar a muchos trabajos y les van a decir, sí, estamos buscando un bachiller. Licenciados, no, fíjese, right? A veces van a tener que esconder su título de universidad para que les den trabajo. Ojalá no, guys. Ojalá no les pase lo mismo que a personas que conozco y a mí antes. Ok, very good. Después de hablamos de cosas deprimentes. Ok, some parts in the school are, miren, las partes de la escuela. Tenemos la primera que es el playground. ¿Qué será el playground? Do you know what is a playground? The place when the children play. Play, when we play, right? En nuestra escuela era el patio, ¿verdad? El patio de la escuela. That was the playground. Que tal vez habían unos columpios mal puestos ahí, ya todos oxidados. Yo hablo para los que estudiamos en sistemas públicos, ¿verdad? El tobogán donde uno se quedaba trabado, ya no deslizaba el tobogán. Oh my God. Dining room. Ok, esto es hablando ya de escuelas así, like súper geniales. Nosotros, las bancas del chalet. El dining room. Eso sería nuestro dining room. Classroom. Que, yes, classrooms. A ver, los classrooms son diferentes para acá, para everybody. Like, hay escuelas que sí con classrooms, la mayoría diría yo, pero hay escuelas o universidades como la Nacional de San Miguel, no, la de San Salvador, que los muebles, a veces los muebles sirven de pared de un classroom. I have gone there, like, los ponen así apiladitos, yes. O ese es un kiosquito, o en el patio, like, yeah, whatever. Todos los lugares son un classroom mientras hayan estudiantes. Miren, ahora estamos en un classroom que cada quien desde su casa. So, bathroom. En los baños de aquí, donde asustan. No me digan que en su escuela no había una historia de sustos en el bathroom. Oh my God, it was there. En toda escuela. Sangrientas también. Right, like, yeah. Si no había eso, no había adrenalina cuando uno iba al baño. Vamos, por favor, al baño. Like, se me va a aparecer. Y teacher, no me diga que fue a respirar ingenio a la Universidad Nacional de San Miguel. No. I didn't study there. I studied at Universidad Gerardo Barrios. That's what I studied. A mí me tocó respirar ingenio en la Universidad Nacional de San Miguel. Sí, porque enfrente está el ingenio y después la Nacional is like, yeah. It's true. Ojalá algún día la mejoren. Pero sí, hay edificios bonitos. Como medicina, ¿no? Medicina es like really good. Okay, so we have the gym, que también era el patio, right? El patio era para todo. Si ustedes tenían un gym, oh my God, excellent. You study in a good school. Then we have the library, que no es la librería. ¿Qué es el library? Biblioteca. Mi biblioteca era unos estantes adentro del salón de clases, right? Like, ahí estaba el libro de ciencias, con la pasta toda decastada, mordida, machucada, sucia. Okay. No sé quién, te amo mucho, decían esas pastas. Los baños también decían eso. Ok, let's continue here. Then we have the computer lab. Miren, yo esto sí tenía. Habían unas computadoras que eran like this big, atrás así enormes, y la pantallita así súper chiquita, right?
pero eran los computer labs, sí teníamos. Arts room. ¿Tenían ustedes arts room? ¿No? No. Ay, yo tenía maestra de arte. Artística. Por cierto, sí, artística, pero me ponía mala nota porque yo, like, artística, se me pega, estoy pegando algo ahí, se me queda pegado al bote de pegamento encima del proyecto. I don't know, it's, I'm a mess. Esto que todos conocimos y éramos tremendos, the principal's office. Principal's office. La dirección. Exactly. La dirección. Si eran tremendos, tendrán historias del principal's office. Y si no, a que le dieran una pastilla. Y ahí anda la secretaria, tiene que te den una pastilla porque le dolía la cabeza, right? O que te den menta. Then we have the school store. Y puse esta, you guys, porque dije, no puede ser que ponga una tiendita de una escuela así que bien nice. Esta es nuestra tiendita. Este es nuestro cafetín. Miren, ¿se acuerdan ustedes que pedían en ese cafetín? Do you remember? Sí. Yeah. Me trae buenos recuerdos. Right, exactly, exactly. Los churros, la gaseosa en bolsa, you guys, la gaseosa en bolsa, right? Hasta dulces de centavo. Right. La bolsa de nachos con curtido y salsa. Yeah, ¿ustedes probaron algo? Did you try something that is called la vaca loca? Yes, I think it's vaca loca. Do you know what it is? ¿Qué? I like. No, nunca probaron las chocolatinas cuando pequeñas. ¿Chocolatinas? Yeah. Sí, pero la vaca loca era. Todo, era soda, sorbete, todo lo que le pudieran poner. Yes, bueno, en mi escuela solo le ponían soda y sorbete. Yeah, so like that, era como una bola de vainilla o de chocolate, lo que sea, y la Coca-Cola, right? Y uno bien feliz, como que qué rico es esto, ahora recuerdo y me quedo, ya entiendo dónde todo, vienen todos los problemas de salud, right? Yo paso enfrente de las escuelas ahora y los niños desayunando con un churro y una coca. Excelente, it's a perfect breakfast, right? ¿Qué dietas? ¿Qué? No, nada, a coca en a churro. It's perfect. Sí, guys, I remember. Trae recuerdos. ¿Verdad que trae recuerdos esto? Yes, good memories we have. Aquella época, aquellos diciembres. Okay, now voy a tomar el screenshot porque ya tengo 30 participants, which is good. So, enciendan sus camaritas y pongan cara de recuerdo, ¿verdad? Pongan cara de que están happy because you remember something good today. Allá a la escuela donde le pusieron un corazoncito y su nombre, ¿verdad? I love you forever, right? Ya aprendí en inglés desde antes ustedes. One, la... two, three. Tengo la antes, primera. Como no había WhatsApp, ahí poemas románticos en un papelito. Los papelitos, you guys. Sí. Yes. Ese era el WhatsApp antiguo. Los pupitres lo ponían. Es cierto, los papelitos, los pupitres, todos marcados, ¿verdad? Los papelitos que... Y los más jóvenes que tenemos aquí de compañeros, estamos rodeados de viejitos. Porque... Exactly. Miren, you guys, para mí es difícil porque yo, like, I don't think I'm that old. Yo pienso que no soy tan vieja. Yo digo, like, no, I'm young. Y para alguna gente aquí, seguramente ustedes dicen que joven la teacher. Pero para otra gente aquí dicen, ay, no, ¿verdad? La teacher ya, like, tiene sus añitos, something like that. Yes, it's a different word. Déjenme ver aquí, me faltan unos participantes. He llegado hasta Saraí. Déjenme. Saraí, y ahora voy para bajito. This one. Okay, one, two, voy con la última. One, two, three. Excellent. Good, good, good. No, 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 ¿qué estoy haciendo? What am I doing? Ya me distraje con los recuerdos. Yo les iba a decir dónde estudiaba, pero si les digo se van a reír porque el nombre es bien raro. So, pero maybe Jennifer, you're from Usulután, right, Jennifer? Tatiana, where? ¿De Usulután Centro o de algún lugar en específico? De un pueblo.
De un pueblo, solo es de Usulután, no Usulután. ¿Cómo no? De Usulután. Ah, de Usulután, Usulután. Ok, ok, ok. Pero como Santa María o los alrededores. De los alrededores. Ah, ok, ok. Very good. Ok, ok, ok. Porque en la escuela donde yo estudiaba, you guys, la fundadora, decían que se aparecía. No les puedo decir el nombre de la fundadora, pero la fundadora se decía, bueno, le voy a decir solamente Edelmira Córdoba. So, decían que la fundadora se aparecía en los baños de niñas y todas las niñas, imaginan, y era una escuela solo de niñas antes, ahora ya es mixta, pero solo de niñas en mi época. So, todas las niñas íbamos así como agarraditas de la mano para el baño y era como que se va a aparecer Doña Manuela. Y todas iban al baño y todos se cuidaban. Y después, justo cuando terminaba la última, era una carrera al salón de clases. ¡Fum! Quien llegara de último, ya la había agarrado la niña Manuela. Right. Bueno, así se llamaba. Exactly. Ok, you guys. So, vamos aquí al examen. Ya hicieron todos y todas el último examen, ¿verdad? You have the last exam? Yes, teacher. Yes. Yes. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la práctica y en la práctica les voy a preguntar por qué escogieron esa respuesta y no acepto que me digan, teacher, porque así me dijo no sé quién, a él o a ella échele la culpa. Ah, no, el Team Marín así me dio. Es que como anoté todas las demás, teacher, y era la última que me quedaba, that's why. Let's go here. So this is the listening we have. Al listening es muy importante, no se los dije antes, pero creo que ya lo averiguaron. Con el listening, hagan esto, miren, se van en esto donde dice ventana externa y les va a abrir una carpeta donde ya aparece el listening, ¿verdad? No se puede escuchar bien. So, vamos a la primera actividad que dice, Soraya, can you help me read the instruction? Listen to Helen and Mark conversation and select the best answer to the question. Excellent. Vamos a escuchar the conversation. ¿Se escucha? Yes. 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 Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Permítame que yo pensé que esto era el TOEFL. En el TOEFL escuchamos un solo audio y después respondemos cuatro preguntas, pero aquí vamos una por una, creo. Okay, so where are Helen and Mark going? An apartment store. So letter A? Yes. Bueno, A. Sería number one. Number one, right? Because no tenemos. Number one. Okay, okay, so let's go. Continue. I'm sorry. I'm a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. Okay, so let's answer that. It's in the, so number 2. Where is Smith's department store? On the corner. On the corner of Fierce and Main. La segunda. Letter 2, you guys, or number 2?
Number two. Okay, okay. On the corner of First and Main. Okay, very good. Let's continue with the next one. So how do we get there from here? Well, we're on Second now, right? Yeah. So we just walk up Second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Okay, so how do you get there? Walk up Second to Main, turn left, walk down Second to Main, turn right, or walk up Second to Main, turn right? Number three. Number two. A ver, a ver, a ver, a ver. This is like, what? Two or three. Walk down Second to Main, turn right. Walk up Second to Main, turn right. El two. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. A mí me... So how do we get... A mí me pareció... Escuchamos, a ver qué dice. From here. Well, we're on Second now, right? Yeah. So we just walk up Second to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. Yeah, guys. ¿Qué dice? Walk up or walk down? Walk up. Walk up. Walk up. Walk up. Number three. Yes. Okay, let's continue. It's down the street on the left. Four. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a... Se detuvo, ¿verdad? Es bien corta. Y ahí se detiene. ¿Y ahí se detiene o es que hubo un problema acá? No se detiene ahí, ¿verdad? Continúa. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a volver a cargarlo. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. What is Mark gonna buy? A sweater. A sweater. A sweater. A sweater. What is sweater. A sweater? Number three. Point? Pero ¿qué es un sweater? Suéter. 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 Nosotros literalmente suéter. Le decimos suéter, ¿verdad? Suéter. ¿Qué es una tie? Corbata. Corbata. Very good. Por eso cuando van a un evento formal es suit and tie. Traje y corbata. Ok, let's continue. Instructions. Look at the map to complete the sentences. Ok, let's go and see here. The department store is... So where's the department store? Aquí está. So is in the bank. ¿Cuál sería la opción? Next to the bank, okay. Next to the bank. Al's coffee shop is the movie theater. So where's the movie theater? Across from, pero me quiero veo bien dónde está el movie theater. Ya estoy ciega. ¿Dónde está el movie theater? Movie theater, movie theater, movie theater, movie theater. Oh yeah, en Freud, el primero, my God. So that's the movie theater. And the movie theater Al's coffee shop. So this is Al's, because this is the one, right? So sería? Across from. ¿Qué significa across from? Enfrente de cruce. O cruzar enfrente. Cruzando. Como Al's coffee shop está cruzando. Después de cruzando, like cruzando desde el cine. Ok. María's restaurant is Main Street and Second Avenue. Ajá, ¿y aquí cuál sería? Si estamos hablando de calles, ¿cómo se dice? On the corner of.
On the corner of Main Street and Second Avenue. Es como donde se juntan dos calles. Veamos si es correcto. Exactly, that's correct. Let's go here. Select the best answer. Select the best answers for each question. Can you read the question number one, please? Ana Lidia? Were your parents born in the U.S.? Okay, thank you. ¿Cuál sería la answer, guys? Tiene que tener lógica. Obviamente llevamos where para llevar where la respuesta. ¿Sería? No, they were born in Japan. Alicia Guadalupe, can you read number two? Grow up. Okay. I grew up in Tokyo. Leonel, can you help me with the number three? Creo que sería, who were, was your first English teacher? English. Okay. Okay, thank you. So who was your first English teacher? So my first English teacher was Mr. Sato. Okay, so siguiente. When did you come to New York? I came to New York. Ajá, no me dijeron el año. A ver, ¿cuál es el año? Lo dividimos en números pequeños. Bien, 1998. Very good. 1998. Can you help me? Vamos a ver. Ricardo, number five. How was your first day in the U.S.? U.S., very good. How was your first day in the U.S.? Thank you, Ricardo. So? I was a little scary. It was a little scary, okay. Excellent. Continue. Match the verbs to the nouns, okay? Match the verbs with the correct words and phrases. Had, ¿cuál sería? A picnic. Esto se dirá played o played. Played. Okay. So played. Tennis. Took. Photo. ¿Cuál es el present de took? Take. Went. Swimming. Excellent. ¿Cuál es el present de went? Go. Bien. So. A play. ¿Qué sería en este contexto un play? Juego. Partido. Un juego, exactly, a play, o puede ser, porque partido de juego es a game, en este caso sería a play, es una obra, como una obra de teatro, a play, así se les llaman las obras de teatro, play. Claro, pero así está, that's it. Ok, bien, very good. Continue. Complete the conversation. Select the correct form of the verb. Aquí voy a pedirle a ciertas personas que me vayan leyendo cómo queda la oración y a partir de eso yo escojo la opción acá. So, vamos a empezar con Ana Silvia. Toda la oración quedaría con... Ajá. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Thank you. Jessica Elizabeth. Yes.
not really have studied all weekend. All weekend. Sería el number one, two, or three. La one. Okay, number one, thank you. So studied, studied, bien. Alba Patricia. Sí, sería... Did they did? Did they did? Really? Anything last weekend. ¿Estamos de acuerdo que sería did they did o cambiaríamos? Did they do. Did they do. Porque el verbo ya este está en pasado, necesitamos que este vaya en forma base. Dania, ¿tiene algo que decirme, Dania? Can I help you? Yeah, of course. Can you help me with this one? Yes, they went. They went, right? Excellent. Very good. Thank you, Dania. Yes. Me gusta cuando participan. Good job. Sarai. Did she get anything out of the mall? Did she get? Sería esta option, right? Yes. Did she get? Very good. Number three, Hazel. Okay, I don't see the. Oh, okay. Yeah, No puedo verlo. Okay, yeah. Didn't buy. Pero léame la oración. No, she went shopping, but she didn't buy anything. Thank you very much, Hazel. 17 out of 17. Excellent. Vamos con... And this is the last part, you see? Lo hemos hecho menos de 15 minutos. I don't know. Read the article and complete the sentences. Okay? Voy a leerles yo el article para que escuchen pronunciation, okay? Y espero que estén escuchando pronunciación. I hope so. Let's go. Home Alone. Jerry Carson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to do laundry. He went back upstairs. Es como arriba de las gradas. He went back upstairs. But at the top of the stairs, the door was locked. He pushed on it, but it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement, and he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, say his father. We came home right away. We're just happy he's all right. Okay, imagínense, se quedó en el basement y sin teléfono, you guys. So ni siquiera podía ver el Facebook o el TikTok, right? Vamos a responder preguntas en base a esta lectura. Me va a ayudar con la primera pregunta, Jennifer. Lea la pregunta nada más. Why did Jerry go to the basement? Basement. Basement. Okay, why did Jerry go to the basement, guys? What is the answer? Number two. To do laundry. Excellent. Number two. Where did Jerry sleep? Jerry sleep on the floor. La pronunciación del pasado es slept. Slept. Why did Jerry parents return home Sunday morning? Why did Jerry's parents? Number three.
Because Jerry, Jerry didn't answer the phone when his parent called on him. Called him. Good job. Y así de fácil tenemos un 100 en el test. Ok, just like that. Super, super, super easy. Ok. ¿Así lo tenían ustedes? Did you have it like that? Yes. Yes. Okay, yes. Very good. Excellent. Vamos a, les voy a compartir esto. Vamos a hacer una última práctica. Vamos a preguntar a nuestros compañeros estas preguntas. Where did you go to elementary school? ¿Dónde fue a la escuela primaria, verdad? Y la respuesta, I went to. Did you go to a nursery school? ¿Fueron a una escuela de esas que van antes del kinder? Ok. Pre-kinder. What was your favorite subject? ¿Cuál era tu materia favorita? What was your favorite subject? Opción de respuesta, my favorite subject was. Espero que estén tomando captura. What was your less favorite subject? La menos favorita. Ok. Did you win a prize in school? ¿Ganaron algún premio en la escuela? Ya sea de honor, buenas notas, conducta, deporte, I don't know, something. Were you good in PA? Yo sí gané un premio, miren, guys. De hecho, aquí, o sea, me estoy fijando ahorita hasta este momento que lo tengo acá. Can you see it? 2000, miren qué año. Oh, my God. It was like a long time ago. Maybe some of you were little. Técnico alumno se llama. Sabía computación. That's what I knew. De aquellas compus. Ok. What was your least favorite subject? Ok, so where... You good in PA? ¿Eran buenos en física? Esta es una buena pregunta porque yo conozco mucha gente que they hated PA, right? They hated. Ay, no, tenía compañeras que decían, es que ir a correr y me voy a ensuciar, voy a sudar. They didn't like it, and that's okay. Did you like math? ¿Le gustaba la matemática? Did you like math? No, ya están diciendo unos que no, we didn't. Ok, les voy a dar unos minutitos para que vayamos a hacer estas preguntas. Super quick. Después volvemos para la última attendance and to say bye bye. Ok, let's see. There, we go. Let's go. Les envié las invites. Están las invitaciones ahí ya. What happened, Laura? ¿La sacó del breakout room o ni siquiera logró llegar? No, es que se fue la luz. Mm, ok, ok. La voy a mandar a un breakout room, ok? Gracias. Uh-huh.
Fue bien rápido eso, ¿verdad? It was fast. Ni nos dio tiempo de chambrear, teacher. Oh my God. But we have to go with the attendance porque I have a class at 2, so I have to do it. Ni siquiera he comido y tengo una clase después. Mi estómago ya está como, what? Okay, let's go with the attendance, the last attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez. Present, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauta de Martínez. Stephanie Yamilet Ayala Costa. I'm here, teacher. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Okay. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. ¿No está Laura? Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Marisa Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saray Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Elizabeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, guys, that will be it. Fue my pleasure to be your teacher this module. Y nos vemos cuando nos vemos y nos vemos más adelante. Okay? Okay. Okay, okay, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bendiciones. Bye. Bendiciones.